albahaca es una noble planta o hierba aromática que es originaria de los países de Asia. Es considerada en la India como una planta bendita, debido a sus diferentes propiedades medicinales y el poder esotérico infundido en ella. Además, es excelente para atraer la prosperidad y la abundancia. Es una planta altamente poderosa y es utilizada en rituales de magia para perpetuar o atraer el amor, la felicidad, la pasión y la abundancia. Por eso es tan apreciada en el mundo esotérico para hacer amarres y rituales de prosperidad. Es considerada una planta sagrada. Sus poderes esotéricos también son conocidos para potenciar la fortuna y la sexualidad. Es muy utilizada en la magia debido a su alto poder y propiedades esotéricas. Es excelente para atraer y perpetuar el amor de pareja, además de crear un campo mágico dentro del aura que nos permite tener fortuna económica y prosperidad en los negocios. Es ampliamente conocido el poder de esta planta, por lo cual se ha popularizado entre las personas que realizan rituales esotéricos, mágicos y holísticos. Es muy recomendable tener en la cartera o billetera una hojita de albahaca. También podemos realizar un colgante y colgarla dentro de una bolsita. Esto sirve para proteger nuestra garganta y sistema respiratorio, ya que al estar cerca del chakra del corazón y del plexo solar, nos protegerá y evitará malas influencias, además de permitirnos tener una conversación y una expresión más fluida. Es conocido su poder esotérico, mágico y holístico para proteger nuestra casa de malas vibraciones, energías negativas o personas cargadas de negatividad y envidia. Solo debemos colocar un manojo de albahaca sobre la puerta de nuestro hogar, atado con una cinta roja, y eso ayudará a mantener a raya los malos espíritus y las malas vibraciones. El albahaca también es una potente planta medicinal. Con ella podremos mejorar dolencias e infecciones. Si consumimos esta planta regularmente, es posible prevenir enfermedades como el cáncer o el Alzheimer, combatir el estrés del día a día, la ansiedad y las dolencias en general. Su uso en cuestiones del amor es muy extenso, ya que sus propiedades nos llenan de fuerza y vigor para las cuestiones amorosas, especialmente para las cosas sexuales que se pueden ver ampliamente potenciadas con el uso de la planta a diario o en alguna preparación culinaria. Uno de los mejores usos que podemos darle a la albahaca es la siguiente: 15 o 20 minutos antes de mantener relaciones íntimas, es recomendable tomarse una infusión de albahaca. Esto nos ayudará a potenciar el encuentro sexual. La composición natural de la albahaca ayuda a equilibrar irregularidades en el sistema digestivo, mejora el sistema circulatorio y es capaz de aliviar tanto la ansiedad como el estrés. Sin lugar a dudas, cada una de estas propiedades son razones de suma importancia para cultivar una planta de albahaca dentro de nuestro jardín. Esta planta es una solución para muchos malestares y dolencias del estómago y órganos digestivos. En caso de mareos, náuseas y vómitos, uno de los mejores tratamientos es una infusión de albahaca endulzada con un poco de miel. Igualmente, si sufres de inapetencia y de estreñimiento, solo con incluir en nuestra dieta un poco de albahaca nos ayudará a regular el sistema digestivo, ya que su composición tiene elementos que evitan la inflamación de este sistema. Esta hierba es muy efectiva para mejorar el dolor estomacal, gases e indigestión en general. Muchos señalan que las infusiones de albahaca antes de la comida ayudan en el proceso de digestión. Es excelente para el tratamiento de virus, hongos y bacterias. El aceite de la albahaca
es increíblemente efectivo para tratar lesiones. Con tan solo aplicar las hojas en forma de cataplasma sobre la herida, evitarás las infecciones, puesto que es un potente antiséptico y antibiótico. Es capaz de combatir virosis y refuerza el sistema inmunológico cuando se encuentra vulnerable o es atacado por algún virus. La mejor manera de fortalecer el cuerpo con albahaca es consumirla de forma muy frecuente en ensaladas o infusiones. Además, debemos tener presente que mientras más fresca se encuentre la planta, mejores resultados obtendremos. El albahaca tiene grandes propiedades antioxidantes que protegen las células de radicales libres a los que nos enfrentamos a diario. Asimismo, está cargada de flavonoides y betacarotenos, los cuales mantienen el cuerpo en buen estado y evitan la aparición de algunos tipos de cáncer. Para tratar el estrés, la ansiedad y el dolor de cabeza, la mejor manera de usar el albahaca contra esto es masticando las hojas. No obstante, si el sabor de las hojas nos parece desagradable, podemos tomarla en forma de té. Lo importante es que exista una buena concentración, agregándole una buena cantidad de hojas y endulzándola con un poco de miel. Puedes tomarla antes de dormir y cuando te levantes. Como mencionamos anteriormente, esta planta es un poderoso antibiótico y antiséptico. Por lo tanto, para las infecciones del oído, muele 10 hojas de albahaca y cuélalas, colocando 3 gotas del líquido resultante en el oído 2 o 3 veces al día. La planta de albahaca es excelente en miles de preparaciones culinarias, por todos los beneficios que trae al cuerpo, pues al ser un estabilizante del sistema digestivo, nos ayudará a tener beneficios en nuestro estómago, además de ser excelente en la producción de enzimas digestivas y de ayudar a evitar la colitis y el estreñimiento. Todo esto nos traerá excelentes beneficios a nuestro cuerpo. Es muy recomendable una infusión 15 o 20 minutos antes de las comidas para ayudar a estabilizar el sistema digestivo. Muchas gracias a todos por su atención. Soy Diana, una de las colaboradoras de Doña Gregoria. A lo largo del video pueden ver su único y verdadero correo, videntegregoria@gmail.com, tal cual lo ven en pantalla, sin letras agregadas. Por favor, recuerden incluir su caso, datos y fotos en un mismo correo y revisen bien la información que están enviando para evitar retrasos o confusiones en sus trabajos. Si no reciben respuesta de Doña Gregoria en 3 días, por favor hagan un correo nuevo. No reenvíen el anterior, ya que si lo hacen, el sistema automáticamente lo envía a spam. Lo mismo ocurre si envían muchos correos al día. Por favor, tengan paciencia. Doña Gregoria sí contesta los correos, pero recibe miles al día y nadie le ayuda a responderlos. Únicamente ella lo hace. Por eso tarda un poco, pero tengan la certeza de que sí les va a responder. Es muy importante que recuerden que Doña Gregoria no utiliza Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok, Twitter, Skype, Messenger, Zoom, Telegram, ni ninguna red social. Estos medios están llenos de videos, fotografías y audios de Doña Gregoria, pero todas las cuentas, absolutamente todas, son estafadores, gente deshonesta y mentirosa que roba a la gente utilizando la imagen de Doña Gregoria. Por favor, por ningún motivo caigan en sus engaños. Ninguna de estas redes es de Doña Gregoria. Por favor, ayuden reportando todas esas cuentas falsas. También eviten dar sus datos personales o dinero a cualquier persona que se haga pasar por miembro de su equipo, ya que ningún miembro del equipo de Doña Gregoria te pedirá algo por su ayuda o para enlazarte con Doña Gregoria. Y tus datos personales únicamente van para ella. Nadie más debe saberlos.
También hay suscriptoras que están organizando grupos de WhatsApp o en redes sociales. Evita entrar a estos grupos, ya que no están autorizados por Doña Gregoria y siempre terminan con problemas. Tampoco debes dar tus datos personales a suscriptoras. Por favor, suscríbanse al canal si es que aún no lo hacen, activen la campanita para recibir todas las notificaciones y recuerden que también pueden unirse al canal y de esta forma disfrutar de contenido exclusivo. También pueden suscribirse al canal de apoyo Recetas Brujeriles de Doña Gregoria, donde nos comparte información importante para aprender más de magia. Doña Gregoria es una vidente con más de 40 años de experiencia que ofrece su ayuda sin ánimo de lucro, aceptando únicamente sus donaciones totalmente libres y voluntarias. Lo que puedas y te nazca de corazón en agradecimiento por su invaluable ayuda. Que Dios y la Santa y Milagrosa Virgen de Guadalupe cuiden del camino de todos ustedes.